Catering patrocina este programa. Barcoim patrocina este programa. Señoras y señores, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Zona Deporte. Ya saben que es lunes y tenemos esta horita por delante en directo para, como siempre, repasar lo que ha dado de sí la actualidad deportiva. Y bueno, se ha acabado la Liga ya este fin de semana y el Málaga pues lo ha hecho una meritoria octava plaza y la verdad pues que a 4 puntos tan solo de estar en Europa, con lo que pues se ha notado ese último esfuerzo en la segunda vuelta del campeonato del conjunto blanquiazul, cumpliendo los objetivos y además despidiéndose a lo grande, con goles, que es lo que los aficionados echaban de menos ver en la Rosaleda. Vamos a hablar de todo esto, también de esa sexta plaza del Unicaja, que se ha metido ahí de lleno en los playoffs tras ganar al Valencia en el Carpena el pasado sábado. Pero antes, como siempre, van a permitir que salude a las personas que me acompañan esta noche. Paco Lucena, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Has disfrutado el fin de semana, supongo? Mucho, ¿no? Mucho, mucho. Dos victorias y además de las que dejan, ¿no?, buen sabor de boca. Me alegro, muchísimas gracias por estar aquí como siempre, Paco. Andrea Díaz, ¿qué tal, guapa? Hola, Marta, bienvenida. Muy bien, gracias. También me imagino que... Sí, hombre, muy contenta. Buen sabor de boca, ¿no? Sí, para terminar la Liga, tal y como empezó, ha terminado bastante bien, la verdad, no nos podemos quejar. Y damos la bienvenida a Alejandro Chávez, director deportivo del Carranque Fútbol Sala, del Atlético Carranque Fútbol Sala, y damos también la enhorabuena porque van haciéndose de campeonato en campeonato. Van a tener un campeonato muy importante este fin de semana, además como anfitriones, en el pabellón antiguo y en el nuevo de Carranque, un campeonato de clubes andaluz, pero vienen además de este fin de semana de proclamarse campeones, ¿no?, de España en el, bueno, en, sí, en el Rincón, ¿no? Bueno, sí, nos salimos de una para meternos en otra. Este fin de semana nos proclamamos campeones con la selección, en este caso, del Nacional, del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Y ahora pues a meternos en el nuestro de clubes, que es el que tenemos que pelear ahora por el andaluz, que lo celebramos aquí en nuestra barriada, e intentar darlo todo este fin de semana. Ya estáis todo preparando, ultimando ya los detalles. Ya todo, descansar y reposar y ponernos a tono para llegar el viernes a tope. Bueno, pues ahora te preguntaremos que nos cuentes un poco los horarios, los clubes que participan, en fin, pues todo eso que siempre nos gusta saber para todos los amantes del fútbol sala, que saben que tienen una cita importantísima, además con muy buen ambiente, ¿eh?, porque yo he estado con ellos y la verdad que te lo pasas estupendamente. Pero antes vamos a ir con los protagonistas del encuentro del pasado domingo, de ayer, frente a Las Palmas. Ganaba el Málaga y lo hacía, como decíamos, además con ese último impulso de la segunda mitad, con muchos goles. 4-1 terminó el partido, pero curiosamente el más valorado por la afición fue el portero Ochoa, que además hizo un par de paradas muy buenas y una de ellas incluso que nos recordó a esa estirada que tuvo en el Mundial con su selección, con México. Sin duda, pues está haciendo méritos también para ganarse un puesto en el equipo o al menos para salir y tener un buen cartel fuera de lo que es Málaga. Si os parece, vamos a escuchar lo primero, que son las impresiones que hacía el Memo Ochoa tras conocer que había sido elegido por los aficionados blanquiazules como el mejor del partido. Sí, 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 la verdad que muy contentos por el resultado de hoy. Era un partido clave para nosotros, ¿no? El cerrar el año con el pie derecho, cerrar e irse de vacaciones con una victoria te da más tranquilidad para los días de descanso, para afrontar el siguiente torneo. A la gente le da esa ilusión para el siguiente año. Y creo que merecido, porque el equipo fue muy regular durante toda la temporada. Sí, pues contento por la actuación grupal, ¿no?, y por supuesto personal. Creo que es bonito ganar, ¿no?, y que las cosas te salgan bien. Afortunadamente estuve atinado en esas acciones para evitar los goles del otro equipo, ¿no?, que hubiera sido más complicado la remontada, pero bueno, creo que me siento bien, estoy en forma, estoy contento de jugar, de participar dentro de la cancha y creo que, pues bueno, lo busqué hacer de la mejor manera y afortunadamente salió bien, ¿no?, y ayudé a mis compañeros dentro del campo. Sí, 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 por supuesto, el objetivo, por supuesto, era el mantenernos en primera, el objetivo era claro. Después sabemos que tenemos un grupo de calidad, de talento, que es ambicioso, que tiene esa personalidad para afrontar los partidos y buscamos sí conseguir el objetivo, pero siempre estar mirando más para arriba que para abajo de la tabla. Y creo que el equipo desde el primer partido hasta el último luchó por ello
y bueno, creo que estuvimos cerca de meternos en esa zona europea, pero bueno, el equipo, no, por supuesto, no es la época de Champions, pero el equipo tiene mucho mérito por la situación, ¿no?, de que se vive fuera y dentro del campo, pero en general la estabilidad le viene bien al Málaga en estos años. Sí, sin duda, contento de jugar, ¿no?, de jugar, y busqué hacerlo de la mejor manera, siempre he confiado en mí, y por supuesto con México de igual forma, ¿no? Estoy en buena forma física, mental, me siento siempre listo y siempre preparado, y bueno, listo para lo que viene, los retos importantes para México, preparado para jugar y llegar lo más lejos posible y hacer algo lindo en la Copa América. Pues agradecerle a la gente que nos regala ese voto, en general a todo el equipo, y por hacerlo en lo personal. Y pues muchas gracias y espero que hayan disfrutado a lo largo de esta temporada junto con nosotros. Bueno, pues sin duda Ochoa completó una gran exhibición en este último tramo de temporada en el que comenzó sustituyendo a Carlos Kameni y en el que el entrenador, pese a que Kameni es su portero y siempre lo ha dicho, pues ha querido darle esa continuidad. Veremos a ver ahora qué pasa porque aunque haya terminado la liga, pues ahora empieza toda la maquinaria en cuanto a salidas, llegadas, etcétera, etcétera. Estamos viendo imágenes de la previa. Lo de la llegada no lo dices por el jeque, ¿no? ahora veremos imágenes del jeque también, pero estamos viendo imágenes de la previa que decíamos que, hombre, había un buen ambiente porque sin duda la gente que fue se lo pasó bien. Pero llama un poco la atención que siendo el último partido de liga de tu equipo, que tiene que ser una fiesta, que no pasarán de los, no sé si 16.000 o 18.000 personas. O sea, yo creo que aquí habría que hacer un poquito una reflexión y decir que, bueno, ¿cómo es posible, después de cómo se ha finalizado la temporada, que no haya habido más gente en las gradas para despedir al equipo? La competencia estaba en la playa. Bueno, yo creo que el fallo también está en que se está perdiendo mucho lo que es incentivar a los peques de fuera. Desde que se pusieron a cobrar las entradas a los niños tan pequeños y un último día que está ya todo definido, darle entrada a las canteras. Haber hecho a lo mejor alguna promoción o algo. Claro, el día del club, el día de las canteras, invita a clubes, amigos, vecinos, que te hagan a los niños y te llenen el campo. Que se hizo estos dos días de la Diputación. Hace un mes y pico. Hace un mes y pico hubo dos partidos seguidos. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro que los niños, no sé, la entrada 5 euros. Eso es porque se celebra el Día de la Infancia, que es un acuerdo con Diputación. Bueno, pues invéntate una cosa para celebrar. Pero bueno, vamos a ver. Yo digo una cosa, Andrea. A ver, el club, por supuesto, podía haber hecho algo. Pero que la culpa la tiene la afición. Hombre, perdona, vamos a ver, tampoco ahora el club, yo qué sé, o sea, te quiero decir, es tu equipo, el último partido, hombre, no sé, lo suyo es... Tampoco tiene, o sea, el club tiene por qué hacer que había cosas, de Las pero Palmas, tampoco. ¿Tú sabes la de gente que había de Las Palmas? Eso es lo que yo quedé alucinada, vamos. Eso es lo que yo iba a comentar, que había muchísima afición de la Unión Deportiva, no solo en la grada visitante, que bueno, era pero tú veías desperdigado por todo el campo, mucha camiseta amarilla. Y lo que no se entiende es cómo, en fin, hay aficionados de Las Palmas que hagan el viaje hasta aquí para ver a su equipo y que la Rosaleda es que no llegue ni a 20.000, es que no tiene ningún sentido. Por cierto, una cosa, el próximo 1 de junio se van a conocer ya los precios de los abonos para la próxima temporada, ¿vale? Para que las personas malaguistas que nos están siguiendo, para que sepan que el club ya ha informado de ello. Y ahora, otra cosita, ¿qué os pareció? Bueno, por un lado, fue un día muy bonito, yo creo, porque mira, se empezó con el homenaje que se hizo a los juveniles por la Copa de Campeones, que por cierto, han caído por 0-2 ante el Villarreal en los octavos de final de la Copa del Rey, que ahora juegan el próximo día 22 aquí en Málaga, con lo cual una buena oportunidad también para apoyarlos y a ver si pueden dar la vuelta a un marcador que es complicado, ¿eh? Con el Villarreal. A primera vista, sí. Ya. Además, es complicado, aunque perdió el Villarreal contra Las Palmas el otro día en esta competición, que nadie se lo esperaba, pero es difícil. Y por lo que pude saber, jugó bastante bien. O sea, no, independientemente de que los juveniles jugaran muy bien, no tenían delante un rival fácil, y mucho menos porque se lo puso muy complicado. Bueno, pues como os comentábamos, comenzamos con esa imagen, que también es un poco lo que dice Alex, que ahí hubiera estado bien, pues con la excusa esta
del tema del juvenil, a lo mejor pues haber dado que fuera un día de la cantera o, claro, último, o algo así, también es cierto. Pero a mí me llamó la atención porque había mucha gente con la camiseta del Málaga, ¿eh? Uh-huh. O sea, la poca gente que fue... No, la gente que fue se lo pasó estupendamente, no, gente, además, sí, sí, sí. Además, que tuvo su premio, porque la verdad que fue un final de partido, no, claro, estuvo muy bien, estuvo porque muy se bien. Adelantó el Málaga con Dujechor, luego empató en la Unión Deportiva Las Palmas, pero luego ya fue un festival de goles, sí, sí, sí. Del Málaga. Son partidos los que te pueden crear afición, y si claro te vas metiendo, sí. Invita a cantera de niño de 5 o 9 años, pues al niño ya le va a gustar, claro. Fuera parte de que es el equipo de tu ciudad, pero ya te va emocionando más, y es una forma de crear cantera pero y de crear además, lo próximo que tú, socio. Lo que tú has apuntado un poco, también la propia... O sea, del club tiene que salir, sí, a hacer supuesto. Promociones, por supuesto, pero que también que no solo es culpa del club, que ya ha hecho esas promociones. Que si uno es aficionado y tanto quiere al Málaga, tiene que ir todos los partidos. Y si cae un domingo a las 12 del mediodía y hace calor, pues vamos a la playa más tarde. Pues no lo pasamos a la Rosaleda. Además, tenía la aliciente que era el último partido. Nos lo pasamos muy bien, sí, porque sí, además terminó la grada haciendo la ola al Málaga, saltaron los jugadores al campo con la camiseta... con la leyenda Gracias Afición. También se despedía el frente Boquerón de la zona, sí, que van a pasar a gol, que vamos a ver eso también, que cómo no, acaba, yo porque eso no lo veo, según, ¿eh? Según los mensajitos que echaron a los Málaga hinchas, yo no sé eso cómo va a acabar, pero bueno, pero ya nos además, lo contarán. Es que además yo he hablado con algunos aficionados que tienen su sitio allí y están muy enfadados porque los quieren mandar a las esquinas. Ya. Claro, o se queda usted dentro del Boquerón o dentro del Málaga, o se va usted a la esquina. Mire usted que yo llevo ya un montón de años. Pero es que nadie está contento con nadie, esa historia, nadie, no. Ni los Málaga, ni el Frente Boquerón, ni los aficionados que están allí. Es verdad que, vamos a aclararlo aquí, que el tema este de la grada única no es una cosa del Málaga, es una cosa que te obligan ya a que sea así. Pero habrá que buscar una fórmula, porque ahí no hay nadie contento. Y es una pena, perdona un segundo, es una pena que ahora... Porque es que una grada de animación tiene que haber, eso es fundamental, sí. Además, el aliciente clave. Que tiene que... Y más el año que viene que vamos a estar en Europa. No, el aliciente que tiene... Hombre, que hay que ser optimista, que hay una panda aquí, otra panda aquí, que si empieza a cruzarse canto y eso... Ya, pero eso es no una cosa entiendo. Que ahí el Málaga no tiene nada que ver. El Málaga es... no tiene la culpa. La Liga por legislación, sí, así, te obliga... por seguridad y por otras cosas. También historias. Es verdad que hay que verle el lado positivo. Si consiguen... Yo no digo que hagan las paces entre ellos porque lo veo casi imposible, pero bueno, que consigan no llevarse mal o no matarse entre ellos. Es verdad que queda un poco extraño que sea la Rosaleda, no sé si el único de España, pero uno de los pocos campos de España que tenga a las dos, o sea, a los dos grupos de peña completamente separados. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro es, si tú lo sabrás, el del Calderón, no es lo mismo que te ruja una grada y que sea todo un sonido que venga de un lado a que estén dos aficiones que encima están enfrentadas entre ellas. Para el, visitante no impone en absoluto ningún eso tipo luego, de miedo. A mí me gusta más que estén uno enfrente de sí, otro. Sí, pero eso, porque partimos se de la base, Paco, que otros. Eso no puede sí, pero, ser, porque eso es una cosa ya que la liga es que no puede ya, ser, que pero no es una el cosa sistema del de la grada de animación es para que tú animes a tu equipo y le impongas un poquito de miedo al rival diciendo vaya afición hay aquí, esta gente... Por cierto, eso es intervenir por cierto, en la marcha de un equipo que me parece... Hablando de la grada... Al jeque se le pitó, cuando salió con sus normal. Hijos. Pero luego vamos. Se suavizó un poquito la historia. Sí, cuando ya se iba yendo, o sea, la gente. Y cuando subieron la megafonía y pusieron el himno. Ya, pero vamos, que el mensaje de la afición fue muy claro. Camacho, quédate y... Y el jeque que haga y pitada al jeque. El jeque que haga algo. Bueno, está bien, pero el jeque, tenemos que recordar que estamos donde estamos por el jeque. Todavía. Ya. Yo solo lo estoy comentando, lo que hay. Porque como hubo gente que se fue antes... A lo mejor no lo vio. Tenemos mala memoria. Uh-huh. Mal, hemos pasado tiempo muy, hombre, muy desde malo. Luego los jugadores... Después de 2 años que venga, pues la verdad es que no se merece mucho. Los jugadores al término, ahora vamos a escuchar algunos de ellos, al término, bueno, primero que iban todos a almorzar juntos para como despedida con sus mujeres, sus novias, etcétera, y con el jeque Altani también, y todos decían que desde que ha llegado, la verdad, luego lo veremos también, ha estado apoyando al malagueño, ha estado... apoyando a los juveniles, hasta en el vestuario, hasta... Pero claro, la afición sí, Marta, no se le olvida, que ha estado mucho tiempo sin venir, que ha vendido gente cuando no tal, lo de los fondos de inversión, que tal, que aunque ahora quiera echar la culpa y diga que él no sabía nada, a Casado, a Satat y al otro. Y la afición, eso lo tiene en cuenta. Y que no está haciendo nada, vamos a ver, no nos olvidemos que es verdad que los medios de comunicación somos los primeros en decir, el jeque visita, ve el partido del malagueño, el jeque apoya a la División de Honor, el jeque...
Sí, el Jeque hace muchas cosas, pero que por esa regla de tres yo también voy al partido del malagueño y yo también apoyo al División de Honor. Porque el Jeque se reúne con el presidente de la Diputación de Málaga, está media hora y se va, y no propone absolutamente nada. Porque el Jeque no ha hablado de la academia, porque el Jeque no ha hablado de los fondos de inversión. Entonces, la noticia no es que el Jeque se reúna con el malagueño, la noticia es que el Jeque se va a pegar un mes aquí y no es capaz ni siquiera de estar en la Junta de Accionistas con los socios, que el Jeque no le propone nada a nadie, que no sabemos qué va a pasar con el Málaga. Entonces, que sí, que es cierto, que el Málaga está donde está gracias al Jeque, pero que tampoco se puede vivir eternamente del pasado. Ya. Y la noticia es que a día de hoy no ha hecho nada por el club. Y lo que estábamos comentando, la famosa rueda de prensa, yo todavía la estoy esperando. Bueno, ahora también es noticia que somos todos. Sí, por supuesto, perdonarme. Ya, ahora acuéstate porque no la rueda de prensa no la voy a ver yo. El sueño por si no, perdonarme, por si te la pierdes. Ahora veremos imágenes del Jeque, continuaremos hablando, pero vamos a seguir, por favor, escuchando lo que sucedía ayer después del partido. Y en este caso, pues, escuchamos a Quique Setién, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, a Javi Gracia también. Quique Setién, bueno, pues se mostraba, la verdad, muy orgulloso de lo que ha hecho su equipo. Yo creo que merecida, ¿no?, la permanencia en Primera División. Él también, como entrenador que se estrenaba en la élite, pues muy contento por el resultado. Y qué buenos peloteros tiene. Y Javi, no, es que es verdad, y Javi Gracia, la verdad que también, pues reflexionaba un poco lo que hemos hablado antes, ¿no?, de que hay que recordar que hemos estado, creo que una jornada, o no sé si dos, en la cola, pero que el Málaga ha hecho mucho para llegar a la octava posición, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta, teniendo también en cuenta los jugadores que se han ido, las lesiones que ha habido, etc. Ha sido formidable la temporada. O sea, que eso también hay que valorarlo. Vamos a escuchar a los técnicos de ambos equipos lo que decían al término del encuentro. Bueno, no sé a quién le importa realmente mi valoración sobre la justicia o no de la temporada. Para mí ha sido una buena temporada. Creo que hemos ido de menos a más en un momento delicado, como la mayoría de los equipos que tienen sus momentos, ¿no? Bueno, nosotros hemos pasado por ese mal momento, ya lo he dicho en muchas ocasiones, que para mí el ser octavo me llena de satisfacción, pero que lo que más me enorgullezco es de haber pasado momentos delicados de la manera que lo hicimos, ¿eh? Todos juntos, y que nos ha dado posibilidad de, en el día de hoy, pues disputar un partido complicado frente a un equipo que yo creo que no ha sido la diferencia que refleja el marcador, la que ha habido en el juego, pero que, bueno, pues detalles hacen que consigamos ese resultado, un buen colofón a esta temporada, y que hayamos disfrutado de lo que yo creo que era una fiesta merecida para todos, para los jugadores y para la afición. Bueno, a ver, vamos por partes. El juego, ya preveíamos que podía ser un poco de la manera que se ha desarrollado el partido, que a lo largo de los minutos el rival, y ya desde la alineación veíamos un poco la predisposición del rival a ser ofensivo, a tener solo a Roque por delante de defensa, y luego a partir de ahí todos jugadores de marcado carácter ofensivo, como era el Zar, como era Momo, como era Jonathan Viere, como era Tana, además de su punta, de William José. Entonces, bueno, ya la propuesta del rival nos decía que no iba a renunciar al ataque, como así ha sido, y que ha venido, bueno, los primeros minutos creo que hemos entrado bien en el partido, que hemos tenido alguna ocasión clara de Charles, de Cho, pero posteriormente el rival también ha ido haciendo las suyas, han rematado al palo, ha hecho una parada Guille bien. Yo creo que ha sido un partido, como digo, más disputado de lo que refleja el marcador final. Bueno, con el paso de los minutos hemos estado más acertados en nuestras contras, sabíamos que el partido se estaba partiendo, se estaba un poco haciendo muy largo, y yo creo que ahí se ha trabajado bien el partido por los que han iniciado, pero posteriormente, pues bueno, la entrada de Cristian nos ha dado un poco más de velocidad, como ha dado la situación del gol. La entrada de Duda nos ha dado esa posesión que en ciertos momentos necesitábamos también para atacar o defender en ciertos lances del juego con balón, y una asistencia de gol como ha dado a Charles, ¿no? Sí, realmente, hombre, No es una referencia a lo que ha pasado hoy con el resto de la temporada, o al menos lo que hemos visto en muchos partidos, ¿no? Hoy yo creo que hemos estado bastante bien en cuanto a la capacidad ofensiva para generar ocasiones, para tener el balón en muchos momentos, pero nos ha faltado ese equilibrio que se necesita para saber atacar, pero también defender, ¿no? Y hoy, en ese aspecto, hemos estado muy poco consistentes, ¿no? Hemos atacado bien, hemos llegado, hemos creado ocasiones, yo creo que bastante claras en muchos momentos,
hemos sabido tener el balón, pero este equipo tiene un potencial arriba importante y en las transiciones esas de ataque a defensa nos ha costado mucho, hemos dado muchas facilidades, no hemos tenido esa consistencia que tenemos que tener y como consecuencia pues han llegado los goles, ¿no? El primer gol ha sido un centro al área que han efectuado sin ninguna presión, la segunda también ha sido un rechace al borde del área, jugadas que en teoría tendríamos que haber defendido con muchísima más agresividad y contundencia, ¿no? Pero bueno, no es fácil porque también apostamos por jugadores que nos dan mucho hacia arriba, que también en un momento determinado les cuesta a la hora de dar equilibrio y además en un partido que ha habido muchas transiciones, que ha habido muchas alternativas, ¿no? Este es un equipo complicado porque cuando defienden, defienden bastante bien y cuando atacan pues tienen mucho potencial, ¿no? Es una... Bueno, pues estas eran las valoraciones de ambos técnicos, pero vamos a continuar escuchando a protagonistas porque algunos de ellos, aunque por diferentes motivos, por ejemplo Charles, por el motivo que es el pichichi del equipo con 12 tantos después de 2 meses de ahí de esa sequía goleadora, pues la verdad es que ayer pues hizo doblete, ¿no? Tanto el penalti como también ese gol con ese pase magistral de Duda y la verdad que se veía que el delantero brasileño pues estaba muy feliz, ¿no? De haber conseguido esa cifra, ¿no? Que iguala pues a los 12 goles que había hecho con el Celta. Y también vamos a escuchar a Ignacio Camacho, que una vez más le volvimos a preguntar cuál era su intención y él ya nos decía claramente que está ya un poco harto, que lo que quiere es que se sepa cuál es su futuro, porque él también esta incertidumbre pues tampoco le gusta, pero en cualquier caso dejó claro, como ya había dicho más veces, que a él le gustaría quedarse. Ahora, que llegue otro club y pague su cláusula, pues eso ya es otro tema. Vamos a escuchar a los dos, a Charles y a Camacho. La verdad que me hacía falta este tipo de partido. Y bueno, creo que para despedir la temporada no podemos pedir más, ¿no? Ganamos, yo marqué goles, el equipo ha hecho un buen partido y nuestra afición ha disfrutado. Creo que no podemos pedir más. Sí, la verdad que ha sido como una fiesta hoy, pero bueno, creo que ha sido un partido complicado también. Las Palmas jugaba muy bien y bueno, creo que cuando hemos abrió la puerta y creo que ya las cosas se tornaron más fáciles. Sí, no, sobre todo porque fue un pase de Duda, ¿no? Que acababa de entrar casi. Y bueno, a él también le hacía falta entrar y dar un pase de gol o marcar un gol. Y bueno, fue para él ese gol. Hombre, es siempre bueno, ¿no? Cuando uno viene para dar fuerza y eso. Creo que él nos ha transmitido confianza, nos ha dado bastante fuerza en entrenamiento y en este partido. Y bueno, creo que también para el segundo partido que ve esta temporada, creo que es bueno dedicarle esta victoria también. Sí, no, pero bueno, uno siempre piensa en más. Pero bueno, creo que la temporada ha sido muy buena, tanto mía como del equipo. Y bueno, creo que nos pasó factura un poquito la primera vuelta. Podríamos haber estado ahí peleando con los de arriba, pero bueno. Ahora hay que ir de vacaciones, cargar las pilas para el año que viene intentar conseguir mejorar la clasificación. Sí, bueno, yo creo que al día de hoy no se podía pedir más. Creo que ha sido un día para disfrutar. Es verdad que hemos empezado, que hacía mucho calor y el equipo sobre en la segunda parte le ha costado un poco más. Ellos además son un equipo que te cansan, que mantienen muy bien la posesión, pero aún así hemos sabido pues, bueno, aguantar esa posesión de ellos y bueno, jugar nuestras bazas, salir al ataque y yo creo que hemos hecho un gran partido, ¿no? También la afición ha podido disfrutar de un gran día y bueno, pues nos vamos todos con buen sabor de boca, aparte evidentemente del objetivo principal que era quedar octavos. La verdad te digo que no, creo que yo os dije que no era momento para hablar, que cuando llegasen ofertas o una situación en la que hubiese que decidir hablaríamos y bueno, pues que aún no ha llegado ese momento. O sea, no os puedo adelantar nada de lo que no hay o de lo que no sé. Entonces, creo que a día de hoy no es momento tampoco de hablar de eso porque esa información yo, por lo menos, yo no la tengo. No, creo que desde el primer día, ha estado todos los días con nosotros. Y bueno, pues enhorabuena. Ha estado con nosotros en el grito un poco de guerra antes del partido y ya te digo que están muy pendientes, esa es la realidad. No se puede achacar nada a día de hoy. Estando fuera de Málaga llamaba todos los días a Carlos López o Arnau y yo creo que eso es importante. Y evidentemente que esté aquí es aún mucho más porque la gente pues percibe el cariño, creo,
de él. Él es mutuo y bueno, pues ya te digo que cuanto más tiempo esté aquí, mucho mejor para todos. No, no, la verdad que de momento no. Ahora tenemos una comida todos juntos y bueno, pues ahí charlaremos un poco, pero bueno, pues la gente que igual no tiene contrato o no piensa continuar, pues igual son los más, los únicos realmente que se pueden despedir para el año que viene. Bueno, la verdad que sí, yo no te voy a engañar, pero ya es lo mismo de siempre. Al final creo que es anticiparse. Me he despedido ya muchas veces el último partido de gente, o se han despedido de mí o se han querido despedir de mí, pensando que el año que viene iba a estar y he seguido. O sea, yo no voy a tampoco a crear falsas esperanzas de voy a estar claro que voy a seguir el año que viene y dentro de tres días veáis un titular de que me han vendido, porque no creo que será justo para nadie. Pero la realidad es lo que digo, tengo tres años aquí de contrato y estoy contento. Tiene que venir algo y tendré que salir, pues bueno, pues se valorarán todas las situaciones, lo mejor que es para mí, lo mejor para el club. Y lo que he dicho siempre es que no quiero ningún problema, ni por mi parte ni por parte del club. Bueno, pues el equipo, aunque ahí le vemos entrenando, ya está de vacaciones. Además, no se sabe de momento la fecha de vuelta, lo que sí es cierto que hay muchos de los jugadores malaguistas que van a ir con sus respectivas selecciones. De hecho, lo último, lo comentaba ahora Andrea hace un instante, es que Duje Čorba ha sido preseleccionado para jugar la Eurocopa con Croacia, con lo cual, bueno, pues también es una buena noticia. Yo creo que el chaval ha hecho... Además era lo que él ha quería... hecho méritos para... Sí. Para que le llame su selección. Y estábamos viendo, sí, estábamos comentando aquí algunos tweets, ¿no? Creo que es, ¿no? Sí, algunos tweets que habían colgado el foro de Peñas Malaguistas, ¿no? Había habido problemas entre Frente Boquerón y Malacañas. Sí, bueno, es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo va a terminar esta historia. También hay muchos jugadores que, bueno, pues ya se sabe que lo más probable es que no sigan. Otros que aún no han debutado, como es el caso de Cifu, otros que han salvado, en este caso al Sporting, Johnny, que se va a venir al Málaga, además desde aquí dar la enhorabuena al Sporting y bueno, al Granada, que nos pilla también más cerquita, que también se ha salvado, y bueno, finalmente pues el Barça se proclamó campeón de Liga y bajaron tanto Levante, que ya se sabía en esta última jornada, como dos equipos de Madrid, el Rayo Vallecano y el Getafe, y bueno, pues ese ha sido un poco el balance de esta temporada, y ya pues encarar la próxima, ¿no? Que sí, es otra vez la oportunidad de poder luchar por subir, ¿no? A ver qué sorpresa nos llevamos en este verano, porque... En principio parece que no va a haber, o esperemos que no haya tantas sorpresas como si hubo en los años anteriores, el año pasado sobre todo, el propio Javi Gracia... Hoy lo decía con los compañeros de la cadena SER, que bueno, sí, que este año las cosas eran un poquito distintas y que bueno, que seguramente sí haya salidas, pero como en todos los clubes siempre hay salidas y siempre hay llegadas, y esperemos que no haya tantas salidas. Pero también Javi tiene sus novios por ahí. Sí, pero no sé yo. No. Y a ver el tema de los repartos televisivos, ¿no? Que ahora por la octava plaza dice que también van a venir un ingreso bueno, ¿no? 50 millones, ¿no? 55 he escuchado yo, ¿no? Y tenemos de valor de plantilla un 22 millones en gasto. Tenemos ahí un juego, sí, pero hay que ver ahora cómo se gestiona ese dinero, claro, porque claro, es un poco lo que comentaba antes Andrea. Vamos a ver, si tú vendes a Camacho, vamos a suponer, ¿vale? Que es uno de los que pueden salir, o a Rosales, que es otro de los que pueden salir, o a Ochoa, por ejemplo, que también puede salir. Lo lógico es que tú te traigas a dos o tres jugadores, o a uno que sea como tal, o a dos o tres. Pero no para formarlo. A la ruleta rusa no puedes jugar todas las temporadas. Si claro, no quieres. Claro, pero es lo que estamos diciendo. Yo sinceramente no veo a Arnau haciendo una gestión tan precipitada quizá como la que se hizo el año pasado. Quizá me equivoque por completo y al final, en fin, como se dice el refrán, ¿no? Otros vendrán, qué bueno me harán, y nos quejaremos ahora de lo que tenemos, pero no veo yo a Francesc Arnau haciendo mucha locura. El tema de la televisión es cierto, y el tema de Javi Gracia tiene, creo que además lo sacó Diario Sur, pero no estoy segura de quién lo sacó, una oferta estratosférica del Rubin Kazán. Yo sinceramente no veo a Javi Gracia yéndose al Rubin Kazán, porque es verdad, y porque además lo ha dicho alguna vez, que su objetivo es crecer dentro de la Liga Nacional de España. Y por ejemplo, yo temería más, y es uno de los novios que tiene, que le llamara el Valencia, porque independientemente de que el Valencia este año haya hecho una temporada
nefasta, por no decir otra cosa, es un muy buen equipo, es un equipo mejor que el Málaga, nos guste o no. Si le llama el Valencia, yo temería más por Javi Gracia que si le llama el Rubín Cajal, sinceramente. Que por una apuesta económica, ¿no? Es lo que yo no veo a Javi Gracia yéndose de Málaga. Hay que tener en cuenta otra cosa, hemos hablado de la crisis que ha habido deportiva con la desbandada de jugadores franquicia, pero hay que también que tener en cuenta que el equipo ha pasado una gran crisis institucional, sí. Porque tener en cuenta todos los vaivenes que ha habido institucionales esta temporada, o sea, que es que hemos pasado de tener a Casado, a Usillos, o sea, y que todo parecía que era magnífico, era una, estupendo, una acordaros, en los despachos. Que estaba el club fenomenal, que sí. Todo iba al fair play, no sé qué, no sé cuánto, financiero, tal y cual, y de repente están todos en los juzgados. Sí. Y ahora viene Blue Bay y dice que tiene la mitad de las acciones. Y está en el juzgado, ¿eh? Y espérate. Vamos a ver qué pasa. Porque esto no ha terminado. Porque... Vamos a pensar también en esta historia, ¿eh? Porque eso tiene que influir de alguna manera. Tú claro. Estás ahí y te lo estás mamando todo el día. Y tú que eres deportista también lo tienes que saber, joder. Hombre, cuando claro. Las cuentas no casan y ahora echan a la mitad de la directiva y ahora... Pues ¿cómo está la plantilla, macho? Es que tú, güey, dices, bueno, y ¿esto llega, qué pasa? Llegan los hijos del jeque y cobran. Y sí. Nos lo meten sin saber por dónde han llegado. Y espérate, porque llegaron los abogados tenían poder, les ha quitado el poder a los abogados. Llegó Beli sí, Álvarez. Sí, que no se sabe, es que es totalmente imprevisible la historia. En fin, es que no se sabe muy bien esto por dónde va a salir. Ahora mismo, a día de hoy, el capitán de la entidad, no del equipo, de la entidad, es el jeque. Pero el jeque en un mes se va. Cuando soy el jeque, ¿qué me quedo? Como tú dices, con los niños. Los niños tienen una edad que no, ¿eh? Que no tienen edad para no manejar esto. Perdonad, vamos a seguir hablando, pero quiero que pongamos... Perdonad, seguimos hablando, pero quiero que veamos imágenes de la nueva tienda que ha abierto el Málaga Club de Fútbol en pleno centro, en calle Granada, Plaza de la Judería, donde estaban los amigos de Libritos desde aquí. No sé si nos estarán viendo, pero por si acaso, si alguien los conoce, que los ve, que les dé un beso muy fuerte a Juanma y a Inma, porque son extraordinarios. Una y pena verdad, que se hayan tenido. La verdad que sí, yo me alegro mucho de la tienda del Málaga, pero ha sido una pena que pero una tienda librito, como Libritos haya desaparecido. Pero librito bueno, en cualquier caso, yo creo que es que está muy bien esto, porque es una forma de tener presencia también del Málaga en un sitio tan céntrico como es la Plaza de la Judería, calle Granada. Y bueno, pues nada, que sepan todos los aficionados que ahí tienen una nueva tienda y también, pues bueno, una forma de que todos los turistas, los cruceros, estos que ahora nos tienen el aquí... otro día pasé yo, había un grupo de chinos flipando con la tienda del Málaga. Es verdad que yo prefiero que estuviera Librito porque, bueno, la cultura siempre es más importante que el fútbol, pero los chinos estaban alucinando con la tienda del Málaga, está las claro. Cosas como son. Está claro que sí, que está claro que eso hacía falta y han encontrado un sitio, la verdad, que ideal. Mejor imposible. Seguimos viendo más imágenes porque ahora hemos hablado antes del apoyo del que a la cantera y precisamente, aunque todos estamos esperando que después de que la cantera haya conseguido este logro tan importante, o sea, los juveniles que se hayan proclamado, que hayan conseguido la Copa de Campeones, los alevines que también ganaron el torneo, sí. Lo dijimos el otro día, ¿no? Este un prestigioso torneo también en categoría alevín, pero claro, ahora la pregunta es, todo esto está muy bien, pero bueno, esta gente necesitará tener una ciudad deportiva, una academia, ¿no? Donde estar todos ahí unidos, donde poder entrenar, donde... No sé, entonces también choca un poco, es lo que estamos hablando, este tipo de manifestaciones con luego lo otro, ¿no? En fin. Y aparte tendrán que tener una continuidad, porque recordamos claro, que también fuimos campeones eso. Hace 2 años y de esa plantilla ninguno sirvió para el primer equipo. Por eso. Ahora estás, sí, Fornal, Ontivero, lo están subiendo, pero... Si tenemos un equipo campeón, habrá que aprovechar, hay algo, ¿no? Por supuesto, vamos a recordar que todavía tiene pendiente los juveniles del Málaga la vuelta del partido frente al Villarreal de la Copa del Rey. Será este próximo domingo 22 de mayo. Estaremos también muy pendientes de ese resultado. Y que el malagueño ya conoce. Sí, exactamente. El ahora rival. Precisamente tenemos imágenes también del malagueño. Vamos a ver si los compañeros... pueden ya, lo estamos viendo ya y bien, como decía Andrea, pues ya también conocen a su rival, ¿no? Es catalán, ¿no? El Vilafranca, ¿no? Vilafranca, si no me equivoco, Vilafranca sí. Del Penedès o algo así, de por ahí, de Cataluña. Ha quedado cuarto de su grupo y bueno, en cualquier caso, pues también ya van a ser esos dos partidos. Creo que el primero es en Barcelona y la vuelta va a ser aquí en Málaga. Yo creo que es mejor que la vuelta sea mucho aquí. Mejor que sea yo aquí. Yo pienso que va a ser mejor. En cualquier caso, les deseamos muchísima suerte y nosotros, como siempre, pues a través de los servicios informativos estaremos
muy, muy pendientes. Y ahora volvemos al set, porque ahora lo que queremos es que Alejandro nos hable ya, nos tiene que contar ya qué va a pasar este fin de semana en Carranque. Turno de fútbol sala. Venga, cuéntanos. Bueno, pues este fin de semana tenemos el Campeonato Andaluz de Clubes, que ya llegó nuestro momento, ¿no? Después de estar todo el año hablando y hablando de fútbol sala, digamos que el momento ha llegado ahora. Ahora llega la hora de sacar la espada al aire y batirnos el cobre, ¿no? Como que ¿cuántos equipos sois? Pues son dos grupos de cuatro. Son dos grupos de cuatro con... Nosotros en nuestro grupo estamos con Huércal de Almería, segundo clasificado, Jerez de Cádiz como primer clasificado y Nerja, tercer clasificado de Málaga, ese es nuestro grupo. Uh-huh. Tenemos... O sea, que malagueños estáis vosotros. En malagueños estamos nosotros, está Nerja y está Girón en el otro grupo. La Barriada de Girón. Barriada de Girón, bueno, también. Que está haciendo un trabajo también sensacional con su cantera. Uh-huh. Pues nosotros tenemos tres partidos. El primero es el viernes a las 5:30. Todos nuestros partidos son en el pabellón antiguo de Carranque. Empezamos el viernes a las 5:30 contra Huélcar de Almería. Uh-huh. Luego tenemos el sábado a las 10 contra Jerez, que es un duelo bastante duro. Bueno, son todos duros. Un campeonato de Andalucía no hay rival fácil. Claro. Y el sábado a las 5:30 contra Nerja. Ahí paramos. Y ya esperar a ver y si... Y ahí, según lo... ¿Cómo va el sistema de competición? Solo se clasifica el primer clasificado. Ah, eso es lo que te Y es final directa. Los dos primeros clasificados de cada grupo. De cada grupo se ven en la final. Final directa y están clasificados automáticamente para el campeonato de España, en Almería. Ajá. ¿Los dos? Los dos. Vale. ¿Y la final cuándo es? La final es el domingo a las 10. Ajá. También el pabellón antiguo de Carranque. ¿Y eso hay que pagar para entrar o cómo va? Hay que pagar para entrar, hay entrada gratuita y contra más vengáis mejor. Habrá quien nos esté viendo que diga, oye, pero eso hay que pagar. Eso hay que venir. 1 euro, 2 euros, 3 euros, a lo mejor. Con la garganta bien preparada, no como la tengo yo que la tengo afónica este fin de semana. Con la garganta bien preparada, con las camisetas rojas y con ganas de animar al Atlético Carranque. Pues oye, qué bien, ¿no? Oye, a mí me gustaría. El cartel. Ese es el cartel, ¿no? Precisamente, sí. Sí, el cartel con la presencia de muchos de los clubes que están en el torneo. Uh-huh. Y vamos, de todas las localidades. ¿Y todo lo habéis organizado vosotros? No, nosotros somos... Eso te iba somos... a decir, porque sois anfitriones que sois los que recibían el... Correcto, nosotros somos, digamos, el club que ha organizado un poco lo que es el tema de los pabellones y demás, pero la Asociación para la Promoción de Fútbol Sala son los que tienen el campeonato organizado. Sí, pero yo sé que vosotros también habéis contado con muchas empresas que os han echado ahí una mano también. Claro, ¿no? Nosotros tenemos que asumir unos gastos de, digamos que el torneo nos sale bastante caro, claro, en el tema de inscripciones, lo que es el tema de arbitraje, lo que es el tema de pabellones y demás. Y entonces, pues, aparte de todos nuestros patrocinadores, que durante todo el año hemos estado publicitándolo y demás, se han sumado estas tres empresas nuevas que la podéis ver aquí, ahora los compañeros la enseñarán. Como esa, son... esa camiseta que tú llevas es nueva, ¿no? Esta es nueva, sí. Esta es Real Estate Castillo, que... ¿Qué es eso? Esto es una inmobiliaria. Ah, vale. Una inmobiliaria que ha apostado también por nosotros fuerte, que es un compañero nuestro, es uno de los socios de la inmobiliaria. Uh-huh. Y nos ha comprado el equipamiento para todo el campeonato de Andalucía. Qué bien, ¿no? Sí. Y luego aquí también... la podéis ver. Y luego también te has traído... También hemos traído a dos nuevos patrocinadores que han entrado con muchas ganas. Nuestro amigo Fernando de la Peña Malaguista los lunes. Ah, mira, oye, que qué sí, bien, que ¿no? La verdad que vino, él se ofertó, le encantó nuestro proyecto, nuestra forma de trabajar con los niños. La verdad que es un hombre que está muy pegado al fútbol sala y al fútbol grande. Le encanta todo deportivo y no dudó, mira, que tenéis el Campeonato de Andalucía, pues yo quiero colaborar con ustedes. Mira, yo quiero colaborar con los peques, quiero una categoría para ayudarlos. Y desde su Peña Malaguista los lunes con todos sus socios. Enséñala la bufanda para pues que la mira, aquí podéis ver la bufanda de la Peña Malaguista los lunes. Y luego tienes ahí también. Y luego otra... nos ha dejado también una empresa, su empresa que es Villares Sánchez Sierra, que también ha entrado como colaborador. Levántala ahí un poquito para aquí la tenéis, que también nos están echando. Son, digamos, los dos patrocinadores fuertes del campeonato. Oye, pues yo creo que hay que agradecer, ¿no? Que en un momento pues como sí, este la verdad, de crisis es un momento... y tal, que haya empresas y gente que, oye, con un poquito cada uno ese granito de arena, se consigue... Pues se consigue, pues sí, porque nosotros también tenemos una masa social muy grande, son muchos niños, y la verdad que desde nosotros tenemos pocos ingresos, digamos, entonces pues todo el que venga a ayudarnos, pues nos viene genial, la verdad, es una... Pues si puedes comprar 20 polos, pues mira, 20 polos que tiene un equipo ya uniformado. Y así pues vamos creciendo día a día
paso a paso, poquito a poco. Por cierto, tú me estás hablando de los seniors, vaya, del campeonato que tenéis ahora de clubes de Andalucía, sí. Pero yo sé que los niños ya mismo también tienen uno importantísimo, ¿no? Hecho este mes, ahora primeros de junio, ¿no? Este mes de mayo ha sido, bueno, es una locura y ya luego terminas con mayo y te metes en junio. Hemos sido campeones de prebenjamín en el andaluz, ahora estamos con el senior, la semana siguiente tenemos el andaluz de juveniles, que está también terminando su copa con el prebenjamín, y ya la otra nos vamos al andaluz de benjamines y al nacional de prebenjamines. El andaluz de benjamines, que vamos con el benjamín A y con el benjamín B, que tenemos presencia en Almería. Sí. Que creo que vendréis por allí a traer unas imágenes y demás. Sí, sí, ya bueno, ya hemos hablado con Julio. Tú sabes que tenemos, hombre, nuestro enviado ahí con los pequeñitos. Desde aquí nosotros siempre tratamos de dejar este huequecito a la cantera, a los chavalines, porque sabemos que eso es el futuro. Es la clave. Si y es lo importante. Y nuestra ilusión son los peques. Yo creo que más que nosotros ya, también nosotros nuestra edad, casi que jugamos por ellos, ¿no? Para mantenerlos ahí ilusionados y que ellos tengan algo donde mirar. Sí, mira, yo juego porque también quiero jugar en el equipo más grande. Y de eso pues tenemos los dos andaluces de benjamines, como bien he dicho, y el nacional de prebenjamines. A ver qué título podemos conquistar. Pues seguro, seguro. ¿Y cómo ves tú lo del fin de semana? ¿Cómo duro, está? ¿No? Vamos a empezar por el viernes. ¿Cómo está la cosa? Ahora mismo estoy pensando solo en el viernes. Cuando gane el viernes, vosotros llegáis como, campeones. Nosotros llegamos a paso a paso. Paso a paso, los torneos hay que jugarlos, va a estar muy duro, todos los equipos están reforzados, vienen jugadores a nivel nacional y no puedes vender la piel del oso antes de casarla porque vamos. Bueno, pues os deseamos muchísima suerte. Yo lo sé. No sé, que ustedes estarían apoyando. Estaremos ahí muy, muy pendientes. Nosotros vamos ahora para un segundito para la publicidad, pero enseguida vamos a volver porque tenemos que escuchar a los protagonistas de ese encuentro de ACB. Queda un partido todavía, pero bueno, un partido que ya para el Unicaja es intrascendente porque ya tiene esa sexta plaza amarrada, ya tiene los playoffs en la mano, que es lo que se trataba, y además ha ganado a todo un Valencia con el campeonato que ha hecho. Con el campeonato que ha hecho el Valencia. Casi ninguno de los poquitos que estábamos ahí. Pues vamos, si os parece, a la puli y enseguida volvemos. Restaurante Barco Inn, donde se unen la pasión por el Málaga y la buena mesa. Especialidad en comidas caseras, pescado fresco y carnes a la brasa. Vive con Restaurante Barco Inn cada día la pasión por nuestros colores y une tu voz a la nuestra en la Rosaleda cuando llegue el minuto 7 en homenaje al genial Juanito. Cueva de Nerja, 57 Festival Internacional de Música y Danza. En la Cueva de Nerja, el 24 y 25 de junio, Ainhoa Arteta. Y el 2 de julio, Jorge Pardo Cuartet. En la Plaza de España, el 9 de julio, Los Vivancos. Y el 16 de julio, Ballet Nacional de España. Información y entradas en cuevadenerja.es. El Grupo Élite Restaurante San Luis, situado en el Colegio de Médicos de Málaga, cuenta con el Restaurante San Luis y salones para realizar todo tipo de eventos, presentaciones, bodas, bautizos, comidas. Nuestro principal objetivo es la comida sana y saludable, la de toda la vida. Productos naturales, ecológicos, máxima calidad al mejor precio. Grupo Élite Restaurante San Luis, defensores de la cocina tradicional y de la cocina de mercado. Alimentos frescos y de primera. Si su situación económica es difícil y le impide cumplir con sus obligaciones tributarias municipales, infórmese del procedimiento de declaración de insolvencia en nuestra web gestrisan.malaga.eu o en el teléfono 951 92 92 92. Tributar es su obligación. Ayudarle es la nuestra. Gestión Tributaria. Ayuntamiento de Málaga.
Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Reinstec, empresa especializada en rehabilitación de tuberías y bajantes sin necesidad de obra. Desarrollamos proyectos para empresas, ayuntamientos, comunidades o particulares. Solucionamos problemas de humedades, fugas de agua en piscinas o edificios y rehabilitación de grandes tuberías o alcantarillado. Ofrecemos 10 años de garantía en todos nuestros trabajos. Reinstec, su empresa de confianza. Reinstec, rehabilitación sin obras. Bueno, pues el Unicaja logró imponerse al Valencia Basket el pasado sábado en el Carpena, además lo hizo por 77-65, asegurando, como les decíamos antes, pues esa sexta plaza de la Liga Endesa, que era el objetivo, ¿no?, que se había marcado el equipo de Joan Plaza después de que, bueno, pues otros no se hayan podido conseguir, todo hay que decirlo. Desde aquí, bueno, pues hay que recordar que finalmente la Euroliga se la ha llevado el CSKA, ¿no? CSKA, que es el más rico del lugar, y se lo ha hecho además después de ganar en la prórroga al Fenerbahce, otro de los que también maneja mucho presupuesto. El tema es que, bueno, que ahora el equipo parece que en este tramo también, que la pasa un poco como al Málaga, ¿no?, en este tramo final de temporada, parece que están un poquito, de hecho, han vuelto de sus respectivas lesiones Markovic, Nedovic, y están aportando bastante al equipo. Ya lo que no tengo yo muy claro es luego, de cara a la próxima campaña, qué es lo que va a pasar, porque parece también claro que hay algunos jugadores, lo hablábamos también la semana pasada, que se van a ir, que no se van a quedar, entre otras cosas por ese tema, ¿no?, por el tema de no haber conseguido tampoco la Euroliga, ¿no? Era un aliciente muy bueno que tenía Unicaja y que ya pues no lo tiene, y lógicamente hay jugadores que no les interesa estar en un equipo que no tenga una competición de ese nivel. Ahora que si estamos nos quedamos, bueno, con la sexta plaza, ya el rival podría ser este, ¿no? Valencia, sí, otra vez. Sí. Vamos sí. A tener, ¿qué pensáis vamos de a tener eso? Paella valenciana permanente, porque es lo que se supone, y sinceramente a mí el Valencia me encantó, y igual que me gustó más Unicaja, vaya, disfruté más porque ganamos, pero sobre todo disfruté mucho, ¿sabes por qué? Porque me alegraba que todos los que no estaban viendo el partido, porque no hubo gente, igual que cuando el Madrid, se perdieron un gran partido. Es increíble que un partido contra el Valencia, que es un buen partido, que sobre el papel... Bueno, que ha hecho el Valencia además esta campaña. Ha hecho una campaña, una temporada perfecta. Es segundo con... No lo entiendo. Pero era lo que comentábamos la semana pasada, era una cuestión de nombre. Da igual que el Valencia haga mejor temporada que el Madrid, que el Madrid siempre será el Madrid y el Barcelona siempre será el Barcelona. La gente no va por cuestiones de que haga una mejor o una peor temporada, va porque es el Madrid o porque es el Barcelona. Pues ahí hay que quitarse el sombrero con un equipo como Estudiantes, ¿no? Que además, por cierto, lo siento, que sé que tú que eres del Barça, pero que le ganó al Barcelona y que está ahí luchando hasta el último momento por evitar el descenso, ¿no? De cómo esa afición pues se vuelca, ¿no? Y cómo esos valores de baloncesto, ¿no? Independientemente de quién sea. Son la afición por excelencia, sí, el ejemplo de baloncesto, la de Estudiantes. Pero bueno, en Málaga tenemos lo que tenemos, tanto para baloncesto como para fútbol, y ya está, y es lo que hay. Y en cuanto a los playoffs con el Valencia, pues yo es que no lo sé, porque yo no esperaba que Unicaja ganara. Menos mal que lo hizo, y además lo hizo jugando muy bien, jugó muy bien, con un Nedovic que vuelve a ser otra vez con 21 puntos. Es que disfrutamos con Nedovic. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado, por ejemplo, teníamos al Real Madrid, nadie daba un duro por Unicaja y se impuso. Este año parece la cosa un poquito al revés, ¿no? Ya le hemos ganado una vez al Valencia, ¿no le vamos a ganar dos veces? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Es que como este año la temporada de Unicaja está siendo tan irregular... Yo no sé qué opináis vosotros, Paco, tú que sigues mucho Unicaja, pero yo no sé qué va a pasar. Mi ventaja, entre comillas, o mi opinión, es que como el Valencia también ha sido irregular, ya. Pues entonces es echar la moneda a ver
¿Cómo cae? Si sale cara o sale cruz. Sí. Hombre, tenemos el inconveniente que tenemos dos partidos en Valencia. Pero, sinceramente, el Unicaja ha demostrado que puede ganarle y que le puede hacer que le duela la cabeza al Valencia. No en nuestra casa, sino allí. Yo creo que el primero que gane, el que gane el primer partido, ese va a ser el que va a clasificar. Vamos a escuchar lo que decía el técnico catalán Joan Plaza al término del encuentro, precisamente sobre esta victoria, sobre un equipo como el Valencia, con la temporada que ha hecho, y sobre la posibilidad también de encontrarnos ahora en los playoffs. Pues contentos de seguir creciendo, de seguir mejorando, contentos de ser capaces de competir con un rival tan duro como ha sido durante toda esta Liga Valencia, con nosotros, con Barça, con Madrid, con Baskonia, en el Eurocup, ha sido un rival muy duro. Y el hecho de ser capaces de competir con ellos y al final acabar ganando, pues te genera una buena sensación. Creo que lo que gana hoy el partido es más la colectividad del grupo, una buena mentalidad para ejecutar lo que pedíamos, una gran actitud desde el inicio. Creo que los errores que ha habido, que los ha habido, han sido más por deseo que por desidia, que esto es algo muy claro, a veces por una malentendida colocación o ignorancia de algunas cosas nuestras, ¿eh? Creo que es bueno ir recuperando sensaciones con Estefan y con Yamar. Y que en general, a pesar de que ellos tienen a pivots grandes, muy talentosos en el poste bajo, pues esa defensa colectiva es la que nos permite jugar contra cualquier equipo, no español, sino hasta europeo, a buen nivel cuando estamos todos cogidos de la mano, ¿no? Cuando somos un equipo intenso. Creo que seguimos en esa línea ascendente desde hace semanas o meses que nos ha llevado al playoff y que ahora certifica, creo, ya la sexta plaza, ¿no? Y lo que no quiero es que nos conformemos, sencillamente. No quiero conformarnos y creo que tengo un vestuario y un staff técnico que no quiere conformarse con lo que hemos hecho esta semana ni lo que hoy hemos hecho, ¿no? Queremos seguir perfilándonos cada vez mejor para ser capaces de competir contra quien sea, si es Valencia o es Madrid, o es que a nosotros, y yo lo vengo diciendo hace semanas, aunque hay gente que no lo cree, nos daba igual. Lo que queremos es llegar en las mejores sensaciones posibles para presentar la máxima batalla contra quien sea. Si es contra uno de los super equipos, pues llegar al tercer partido y ser capaz de ganar. Si es contra otro tipo de equipos, el llegar nosotros bien. Eso es lo que nos interesa, llegar bien. Recuperar a esos lesionados que llevan 4 meses, lo recuerdo, 4 meses y 3 meses sin jugar y que difícilmente llegarán bien, pero que lleguen lo mejor posible. Y estas son las... Bueno, pues esa era un poco lo que comentaba Joan Plaza. Escuchamos a otros protagonistas del encuentro, como por ejemplo pues son Alberto Díaz y en este caso también Dani Díez, que al término del encuentro en vestuarios daban también sus opiniones, ¿no?, sobre cómo había transcurrido el duelo. Una victoria muy importante en nuestra casa, quizá pues ya estamos clasificados sexto, que es algo pues muy importante para nosotros, para el club, y se ve mejora, que es lo que nosotros pretendemos, cada día mejorar y es un buen partido. Sí, un rival directo, pero bueno, ellos también deben saber que nosotros pues estamos a gran nivel, que no es fácil jugar contra nosotros y... Bueno, quizás la defensa, creemos que dejar a Valencia en 65 puntos es algo pues muy bueno, que pocos equipos lo han hecho, entonces pues creemos que el partido ha estado en defensa. Bueno, ojalá porque eso quiere decir que si se parece al de hoy podemos ganar, pero bueno, todavía no sabemos, tenemos que pensar en Obradoiro para seguir mejorando los pequeños detalles y ya cuando sepamos rival pues ya veremos. Sí, es muy importante. Acabar con victoria de la liga regular y meterte en playoff habiendo ganado la semana anterior es muy importante, sobre todo para nosotros, con la racha que hemos tenido anteriormente. Entonces, nosotros solo pensamos en ganar el Obrador. Sí, muy contentos por ese sexto puesto asegurado. Ahora acabar de la mejor manera posible y afrontar el playoff de la mejor manera posible también. Bueno, yo creo que la defensa en la segunda parte ha sido clave, ¿no? Sin defender no se puede ganar ningún partido y más contra un equipo como Valencia, que ha demostrado todo el año que es un equipo a batir, que ha ido ganando muchísimos partidos y bueno, estamos muy contentos. Sí, bueno, todavía queda una jornada, pueden pasar cualquier cosa, pero sí, bueno, de aquí hago un llamamiento a la afición porque hoy han sido muy importantes y en el playoff lo van a ser también, ¿no?
intentar pues, afrontar el playoff de la mejor manera posible, todos al 100%, que llevamos unos partidos ahora todos bastante contentos y bien, todos juntos, recuperando lesionados que nos aportan muchísimo con Markovic y Smith, y ahora todos juntos a por el playoff. Sí, esperemos que sí, con el apoyo de la gente y estar haciendo al 100%, a ver, es un rival muy complicado que te pone las cosas muy difíciles, pero vamos a intentar hacerlo. Sí, bueno, bastante bien. Hay partidos que entran, otros que no. Yo estoy trabajando para que entren los más posibles y ayudar al equipo en lo que me pidan el entrenador y los jugadores. Por cierto, mañana a las 7 en el Palacio Martín Carpena, los Harlem Globetrotters. A disfrutar del espectáculo. El espectáculo. Nosotros intentaremos ir, si nos dejan ir a grabar un poquito, y os lo mostraremos el próximo lunes. Otra cosa importantísima que no se me puede olvidar. El próximo lunes vamos a tener aquí a representantes del GAES Maristas, que han conseguido el ascenso a Primera Nacional. Además, también hubo un homenaje precioso a José Luis Pérez Canca en el colegio, en el pabellón. Y nosotros ya les anunciamos que el próximo lunes, que tienen que ver el programa porque van a estar aquí con nosotros. Daros las gracias a los tres por acompañarnos. Mucha suerte. Gracias, Marta. Al Atlético Fútbol Sala. Espero que nos apoye, ¿eh? Espero que gane, hombre, nosotros ya ves a muerte. Y sí, antes de despedirnos, un apunte con imágenes de lo que es la exposición que está teniendo lugar en la Térmica, que lleva por título ZZ Zidane con todas sus letras y que está hasta el 3 de junio. Es una serie de fotografías realizadas por el fotógrafo y escritor Philippe Bordas, y la exposición, bueno, pues colabora la Alianza Francesa, y es un poco recorrido, ¿no?, de la vida del astro francés en los vestuarios del Real Madrid, de la selección francesa, etc. Pues a los amantes del fútbol y de Zidane. Sí, ¿no? Que arranque. Pues ahí está esa sugerencia para quien le pueda interesar, hasta el 3 de junio en la Térmica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, hasta la semana que viene. Hasta luego. Barcoim patrocina este programa. Elite Catering patrocina este programa.